Rafa, que es el que está leyendo ahora, Rafa. Uno de... Bueno, buenos días, estamos y gracias por venir a este acto de recepción de fondos bibliográficos, en esta ocasión de un particular de Juan Durán, que nos ofreció tan amablemente para que engrosara la biblioteca del municipio. Y siempre es bienvenido un regalo de este tipo, porque evidentemente es regalar cultura. Regalar cultura siempre es beneficioso para todos, como desarrollo personal y educativo. Así que estamos para agradecerle a Juan Durán, que haya tenido la deferencia de pensar en la biblioteca, en esta donación, como decía antes, para engrosar precisamente todos los archivos de la biblioteca y que lo disfrute la máxima gente posible. Así que nos toca hoy darle las gracias a Juan y que cunda el ejemplo, que hay mucha gente que dona a la biblioteca y es bueno que la gente siga donando por muchos motivos. Primero, porque también es un ahorro de costes por parte del ayuntamiento, y segundo, como decía antes, una oportunidad de disfrutar de la cultura a través de los libros. Yo también tengo que agradecer, en este caso, al concejal de Cultura, Jiménez Campillo, y al alcalde de Las Palmeras, pues que hayan acogido esta donación con el cariño que la han acogido y que me hayan facilitado, pues eso es algo que yo siempre he tenido en mente y que me gusta hacer cada vez que puedo, y que me gustaría que se viera reflejado también de forma más constante, porque yo soy de los que pienso que los libros en las estanterías, sin tocar, sin leerse, simplemente por adorno, no sirven para nada. Con lo cual, yo, que he sido un comprador compulsivo durante toda mi vida de libros, de discos, etcétera, ahora lo que estoy haciendo es decir, bueno, pero ¿qué hacen aquí tantos libros si yo hace años que los leí, y algunos de ellos dos o tres veces, pero ya no los voy a volver a leer más? Entonces, de lo que se trata es de que lo que uno ya ha disfrutado y no va a seguir disfrutando, y no le tiene un objeto importante ya mantenerlo, pues que lo done a una institución pública, en este caso al Ayuntamiento de Mazarrón, a la Concejalía de Cultura, para que puedan disfrutarlo otras personas del municipio que vienen habitualmente a la biblioteca a poder leer y a poder hacerse de textos y de libros y de información y de cultura, que normalmente no tienen un acceso fácil si no fuera porque existieran instalaciones tan bien gestionadas como estas, las bibliotecas de Mazarrón y del Puerto. Así que yo quiero reiterar mi agradecimiento al Ayuntamiento de Mazarrón y reiterar mi llamamiento al resto de los ciudadanos que nos pueden estar viendo, que tengan libros, como decía el concejal, que tengan cultura, que hay espacios como este donde esos libros, donde esa cultura van a ser muy bien recibidos y van a tener un aprovechamiento público que nos va a servir a todos, a unos para aprender y a otros para sentirnos satisfechos porque hemos puesto nuestro granito de arena para que otras personas puedan aprender. Así que muchas gracias. Bueno, pues poco más cabe añadir. Darle las gracias a Juan por su generosidad, que siempre lo demuestra en diferentes facetas, y esta una más, que es la donación pues de material bibliográfico, pues para el disfrute público y de todos los mazarroneros y mazarroneras que se acerquen pues a nuestras instalaciones de bibliotecas municipales. La colección es bastante buena, porque trata de historia, de humanidad, de naturaleza, enciclopedias pues que son de uso incluso para consulta didáctica para nuestros escolares y para trabajos más especializados, y de historia contemporánea de nuestro país, de los últimos años durante el siglo XX, pues que son ejemplares verdaderamente para tener en cuenta
y que se agradece tenerlo a servicio público. Simplemente, pues como se ha dicho anteriormente, es un ejemplo y, por supuesto, pues el Ayuntamiento de Mazarrón está receptivo a cualquier causa, a cualquier propuesta de este tipo, y siempre será bien recibida pues para el disfrute de todos. Por mi parte, gracias, Juan. Gracias, y nada, y estamos con los brazos abiertos. Muy bien.